exalt us, but do they really daunt us? Your tongue can be sharp, cut me close to the heart, but we can master the art. And the thing is that these scars are scary, but they are just small scars. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. En el día de hoy quiero compartir un video muy diferente porque vamos a hacer un invento. Nunca lo he hecho, así es de que quiero hacer aquí unas mezclas así como raras. Así es de que vamos a comenzar el video, pero voy a conseguir unos jarrones así viejitos. Yo tengo algunos aquí en casa, pero me toca ir a conseguir unos a la tienda de segunda mano. Así es que vamos a escogerlos. Aquí en este tipo de tiendas hay diferentes jarrones, diferentes tamaños, y quise escogerlos aquí porque son mucho más económicos, a $2.99 o $3.99, y son muy bonitos. Y como vamos a experimentar, así es de que yo escogí estos. Algunos yo ya los tenía en casa porque los había comprado en la tienda de segunda también. Vamos a usar cualquier tipo de harina que tú tengas, bicarbonato de soda, polvo de hornear y fécula de maíz. Y puedes usar cualquier pintura que tengas que te haya sobrado de algún proyecto, o si no también pinturas acrílicas. Primero, fécula de maíz combinada con pintura. Voy a mezclar esta pintura que es de color azul, pero quiero ponerle un poquitico de pintura negra, ya que la pintura está un azul muy claro y quiero una pintura azul oscura. Esta pintura negra es de acrílico y lo que hice fue revolverla muy bien para que me quedara el color parejo. Ahora vamos a mezclar entonces la maicena o la fécula de maíz. Esta cucharita hace media cuchara, entonces va a ser una cuchara y media. Lo revuelven muy muy bien, que quede la consistencia pareja. También recuerden limpiar sus frascos con alcohol para que quede libre de cualquier grasa o también algún pegamento que tenga. Yo lo que hice fue pasar la brocha de lado a lado, lo quería hacer de esta manera, pero tú lo puedes hacer como tú quieras. También pinté con esta misma terminación este bol, que este sí es de la tienda del Dollar Tree. Trata de pintar dos o tres de diferentes formas y tamaños y te va a quedar precioso. Esto los puse al sol para que se me secaran más rápido. Y vean amigos qué precioso se ve el resultado final, que da un acabado muy bonito con esta fécula de maíz, como con un acabado semi opaco, porque no está opaco completamente, pero la textura está muy suavecita. Aparte del bol pequeño, hice uno cilíndrico y mira qué bellos quedaron. Segundo, harina maseca mezclada con pintura. Aquí voy a usar una pintura de pared que es de color azul clarito, y a esta pintura la quiero mezclar con harina de maseca. Puse dos cucharas grandes. Igualmente tienen que revolver muy bien, no importa con lo que ustedes estén mezclándolo, pero revuélvalo para que quede la mezcla homogénea. Mira, más o menos queda así como muy gruesa, como si fuera un cemento. Entonces, ahora lo que voy a hacer es pintar, pero de arriba hacia abajo. Este lo quiero hacer así porque es un jarrón redondo, pero como aplanado, un poco chato. Creo que queda mejor pintado así. Yo lo pinté una vez todo completo, esperé aproximadamente como una hora, hora y media, y ya después entonces, mira, ya ahora que está seco, volví y le pasé otra capa, quedó completamente cubierto ya con la segunda capa, pero sin embargo yo le pasé otra tercera capa después, porque quería que quedara bien parejito y bien tapado todo, porque era un jarrón de vidrio, pero en color verde. También recuerden ponerle un poco a la boquilla y un poquitico adentro para que luzca más real. Mira qué bello quedó. Este me sorprendió en realidad, amigos, porque tiene la terminación. No sé si se alcance a ver, voy a tratar de hacerle unas tomas bien cerquitas, pero se parece mucho a este acabado que se llama Gotele. Y quedó la textura así como rústica, pero muy bonita. A mí me fascinó. También hice este otro pequeñito. Mistakes haunt us, but do they really daunt us? Your tongue can be sharp, cut me close to the heart, but we can master the art. And the thing is that these scars are scary, but they are just small scars. We should never be afraid of them. You and I know when we are too far apart.
Tercera idea, usando bicarbonato de sodio y pintura. Aquí usaré este jarrón, también pintura en color gris. Esta es una pintura de madera que ya tenía también en casa y voy a usar el bicarbonato. Le voy a poner 2 cucharas completas. Recuerden revolverlo muy bien para que quede la consistencia pareja y ahora sí, entonces lo voy a pintar, pero en esta parte sí lo pinté unas veces para arriba, otras veces para abajo, para los lados. Porque cuando los jarrones tienen así como un grabado en la parte del vidrio, es un poquitico más difícil de poderlos pintar, pero a ti te va a encantar el resultado porque va a quedar como un acabado, como si fuera un jarrón de barro, muy bonito. A mí me encantó también este efecto. Y si aún le quieres dar el aspecto más a jarra de barro, entonces píntala de color naranja o un color terracota. También recuerden ponerle de la misma mezcla en la parte de la boquilla por dentro. Y mírala, aquí está, ya después de 2 capas que le di todo alrededor, quedó una jarra como si fuera de una cerámica, como un barro, súper linda. Idea con harina pan de las arepas y pintura. Aquí voy a utilizar este jarroncito parecido al anterior, pintura de color caqui. También la harina que se llama harina pan para las arepas. De esta le voy a poner 2 cucharas grandes. Y también lo voy a revolver, pero noté que esta quedó un poco como más gruesa, muy pesada. Y se pueden ver los pedazos de la harina como los grumitos, pero en realidad, amigos, que esto quedó precioso al final ustedes van a ver porque esta idea se parece como a una vasija o jarrón pero con la textura de estuco de lo que hacen las casas en la parte de afuera quedó así como muy rústica a mí me encantó y ya mira después de estar seca y después de darle 2 capas se ve un poquitico el color más fuerte más oscuro pero se le alcanzan a notar así la textura un poco más rústica, los pedazos hacia alrededor. Me pareció una jarra muy original, muy linda, que puedes lucir en tu hogar con otros jarrones porque todo esto se está usando muchísimo en estos tiempos. Quinta idea, polvo de hornear más pintura. Aquí voy a utilizar un jarrón transparente liso, pintura en acrílico de color café y el polvo de hornear. Voy a usar muy poquita pintura, pero le voy a poner una cucharita llena del polvo de hornear nomás, porque acuérdense que el polvo de hornear es para agrandar los pasteles, para como una levadura, y entonces esto va a quedar súper espeso como un pudín. Este lo fui pintando todo de lado a lado hasta cubrirlo todo alrededor. Todas estas mezclas que estoy enseñándoles las pueden hacer con cualquier tipo de pintura, pintura que sea para madera o si no para pared. O incluso estas que estoy usando como pinturas acrílicas. Y este efecto que les estoy enseñando es un acabado de estuco de color café opaco. Lo dejé secar muy bien y ahora le voy a dar la segunda capa. Pero si ustedes le quieren dar el acabado como el que les enseñé ahora, lo pueden hacer con papel aluminio arrugado. Primero lo pintan con la brocha todo alrededor y la segunda capa la pueden hacer con el papel aluminio arrugado o una bolsa arrugada. La van poniendo hacia alrededor y también les va a quedar súper lindo. Sexto, bicarbonato, maseca y pintura. Aquí voy a usar este jarrón, que este sí es de cerámica brillante porque quiero ver cómo queda el acabado. También usaré pintura en acrílico de color blanco. Pero aquí, amigos, entonces vamos a hacer una mezcla de bicarbonato con la harina de maseca. Y voy a poner una cucharada de bicarbonato y una cucharada de maseca. Con esta mezcla noté que la pintura se iba secando muy rápido. Al irla pintando, como que quedaban las partes del final un poco más seca, como si fuera un yeso. Y se hacía la pintura cada vez como más gruesa. Este lo pinté un poco más rápido porque se me estaba secando la pintura. Y esta quedó con un acabado de pared que se llama hormigón. De todas maneras, lo bueno fue que como se secaba rápido la pintura, solamente ya en 30 minutos le pasé la segunda capa.
A lo mejor aquí no vayan a notar la diferencia en el resultado final, pero yo le hice unas tomas un poquito más cerca para que ustedes vieran y quedó súper linda como los acabados que les ponen a las paredes. Mezcla de bicarbonato, fécula de maíz y pintura. Aquí voy a usar este jarrón de vidrio, pintura en color rosado, la fécula de maíz y el bicarbonato. Entonces le voy a poner una cuchara de la fécula de maíz y una cuchara del bicarbonato. Noté que la mezcla queda suave como cemento, pero no se seca tan rápido como la anterior. Pero si haces esta mezcla, trata de pintarla para un solo lado, porque esta mezcla es un poco como que se ve los trazos cuando uno los va pasando. Yo estoy usando aquí un jarroncito que parece que lo habían pintado de color naranja por dentro, pero en realidad es de vidrio. Noté que esta textura queda opaca, pero queda lisa, muy bonito, como los acabados de la pintura de tiza. Y mira qué precioso queda el resultado final. Queda un jarrón de cerámica opaco, muy elegante y muy lindo. Yo esperé hasta el siguiente día que se secaran bien los jarrones para poder decorarlos, pero si tú puedes esperar más días, muchísimo mejor a que se seque bien la terminación. Me encantaron todas, pero la que más me sorprendió fue la de la harina de maseca. ¡Wow! Quedó preciosa. Y también la de la harina pan, que es la harina para las arepas. Así que aquí depende lo que a ti te guste. Así que les dejo la idea y también ustedes lo pueden hacer con muchísimas cosas más. Así es de que nos vemos en el siguiente video. Besitos a todos y recuerden regalarme un like. ¡Chao!